¡Ey! Cálmate un poco, ¿no? ¿Cómo que tranquila? ¡Claro! Si te hubiera pasado a ti lo que me ha pasado a mí, ¿no te jode? ¡Ey, guapa! Venga, siéntate un poquito y cuéntame qué te ha pasado. Pues mira, todo empezó con una tabla ouija. ¿Una tabla ouija? ¿Pero es que tú vendes tablas ouijas? Bueno, sí las vendo, pero esta tabla es especial. Puede destruir el mundo. Tía, cuéntame la historia desde el principio, ¿eh? Pues todo empezó así. Dentro vídeo. Mi nombre es Comadreja, y este soy yo a las 9:30 de la mañana. ¡Eh! ¿Quién eres tú? ¿Y cómo has entrado aquí? ¿Esto parece un puto chiste inglés? Este soy yo a las 12:45 del mediodía. Y este soy yo al atardecer. Bueno, empezamos por el principio. Yo hago pelis baratas. Tenemos nuestra propia web donde colgamos todo tipo de información, mentiras, fotos exclusivas y trucadas. Un día, la bebida mágica Mystery sacó a uno de mis personajes que yo interpretaba fuera de la pantalla. Sí, habéis oído, fuera de la maldita pantalla. De modo que, aunque parezca mentira, en el mismo universo y en la misma ciudad convivimos yo, el actor Comadreja, y Andy Ashol, el personaje que yo interpreto. Siento retraso. Estaba tirándome a tu hermana. ¿Llevas mucho tiempo esperándome? No, solo llevo 2 días. Mientras tanto, no muy lejos de allí. Muy bien, chaval. Te contaré la historia desde el comienzo. Tú eres actor, eso ya lo sabes. Pero adivina qué pasó con uno de tus personajes. Andy Ashol, en concreto. ¿Puedo ir a mear? Gracias a una bebida llamada Mystery, tu personaje logró escaparse de una de tus películas. Poseo la última lata de la bebida Mystery. Tiene el poder de sacar a los personajes de las películas y traerlos a nuestro mundo real. Oh, conozco muy bien la historia. Hace unos 10 años, Andy Ashol la tomó y se salió de una de las películas. Ahora el cretino vaga por nuestro mundo creyendo que puede volver a sus películas. Un día apareció un tal maestro, vestido con el casco de Darth Vader. Así que ahora tu personaje trabajaba para el maestro. Debía conseguir la tabla Ouija y protegerla. No tendrás unas pipas, ¿verdad? Voy a destruir el mundo con una tabla Ouija que, al parecer, tiene poderes destructivos del cagarse. ¡Oh! Mi George Bush, te cagas. ¡Joder, al mundo! Al mundo. Vale, pero antes avísame para suicidarme. Andy Ashol me ayudará si quiere volver a su mundo. Tengo la lata en mi congelador. ¡Eres malo de cojones! Sí, por fin podré destruir el mundo. Joder, es acojonante, ¿eh? Me has dejado muerta.
Ah, que sí, tía. Yo no salgo de mi asombro. Me he quedado así. ¿Y qué pasó después? Lo que pasó después es acojonante. Una vez que tu personaje cumpliera su misión, el maestro me ordenó que le matase. ¡Wow! Eso es más horrible que el último disco de Enrique Iglesias. Pero como fallé, luego él vino a retorcerme el cuello. No has sido capaz de matar a mi asco, no has fracasado en tu misión. Me sube la polla, me sube el rabo. Sí, me sube la polla, me sube el rabo. Te podría matar ahora mismo, pero ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a matar a un zombie para que te mate. Para que te mate cuando menos te lo esperes en tu propia casa. Se apreciará. Se apreciará, ¿sabes? Ey, ¿qué pasa, tío? ¿No llamas a la puerta o qué, joder? Tienes un puto timbre a la entrada, tronco. Ese ruido de mierda. Solo tenía que atropellar a Andy Anjol. ¡Ya me he casado! ¿Y qué vas a hacer al respecto? ¡Me suda la polla! ¡Me suda el pelo, bro! Vete por ahí, que todavía me queda por lucharme, tío. ¡Así! Sí, cariño, aquí estoy. Haciendo un poquito de ejercicio. Ya sabes, me gusta mantenerme en forma. ¿Dónde está el maestro? ¿Por qué quieres ver al maestro? Porque ha mandado un zombie a mi piscina para que me mate. No te metas con su novia, ¿vale? Oye, ¿por qué te había mandado un zombie? Porque, tío, me había mandado a matarte y no lo he hecho. ¡Qué cabrón! ¿Quién eres? Me suena polla, suena rabo, ¿eh? Me suena polla, suena rabo. Mi cartera, mi cartera. Eso no me gusta nada. ¿Y sabes qué? ¿Qué? ¿Eh? You know what? What? ¡Siempre! Ok, eso te lo merecías. Y así es como llegamos a este punto.